Bienvenidos a Jans al canal, vamos a darle un poquito de iluminación. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2, un día más. Hoy vamos a hacer algo realmente diferente, así que necesito que toda la gente que le esté dando o que esté viendo este vídeo, que le dé al botón de like. ¿Por qué? Porque tú vas a ayudar a aquellas personas que aún no se han pasado al 100% el Xenoverse 2. Como ya sabéis, en el Xenoverse 2 existen una cosa que se llaman maestros y nunca hemos tenido lista de reproducción. Los hemos ido subiendo salteadamente en un directo. Pues bueno, hoy con Bandai vamos a aprovechar para crear una lista de reproducción y todos los maestros pertinentes, y así podéis mirar las habilidades que nos da cada maestro en cada vídeo. Muchos de vosotros lo tendréis, pero si queréis recordar o si queréis ayudar a esa gente que aún no lo sabe, podríais darle al botón de like y ayudarías mucho a aquellas personas que, bueno, que no saben cómo van los maestros o no los han completado todos. Así que si tú, compañero Saiyan, colaboras y le das al botón de like, 1000 visitas, 1000 likes, sería realmente genial. Esta lista de reproducción va a estar la primera en el canal para que toda la gente pueda ver los maestros. Y vamos a hacer todas las misiones y vamos a subir cada maestro en un vídeo, ¿vale? Entonces, hoy vamos a empezar con Vegeta, ¿vale? Vegeta lo tengo aquí porque lo tengo seleccionado como maestro para dar las clases, pero Vegeta, realmente, la posición de Vegeta la vais a encontrar en forma de una casita rosa, como pone en el mapa evento de instructor. La posición natural de Vegeta es... a ver que lo mire. Yo creo que podemos llegar a los 1000 likes en ese vídeo. Es esta. Aquí os encontraréis a Vegeta, ¿vale? En esta parte os vais a encontrar a Vegeta. Yo, como lo tengo de maestro y he hecho varias misiones, se me ha movido y se me ha ido a la Orange Star School. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo es ir a hacer las misiones de Vegeta para que veáis cómo funciona, pues básicamente, el maestro y qué misiones, qué objetos nos dan, ¿vale? Voy a hablar con Vegeta. Vamos a conservar el regalo. Perfecto. Vamos a hablar con él, a ver qué nos quiere decir. Vale, no nos dice nada. Le podríamos dar un regalo, ¿eh? Yo tengo muchos regalos de Vegeta. Pero bueno, no, vamos a entrenar con Vegeta. La primera misión de entrenamiento, la prueba de iniciación, simplemente es para que Vegeta te entrene, ¿vale? Luego tenemos la lección, la lección número 1, la lección número 2 y número 3. Vamos a hacer la prueba de iniciación con Vegeta. Vamos a hacerlo todo desde el principio para que os quede bien, para que os quede claro, para que sepáis cómo se realiza esto, cómo se hace y podáis realizar todos los maestros correctamente, ¿vale? Correctamente. Además, tenéis que activar la campanita porque se van a volver a venir directos del Xenoverse 2, información, muchísimas cosas, ¿vale? Obviamente, nos van a dar ahora el cañón Garlic, ¿vale? Como tenemos aquí, ya hemos derrotado a Vegeta. Como sabéis, es muy fácil, sobre todo si estáis al nivel 99. Nos dan una Z, completamos el entrenamiento y ahora pasaremos a la lección número 1. Los maestros tenéis que realizarlos una vez hayáis completado el modo historia, ¿vale? No es necesario los DLCs, según para qué cosa, pero sí el modo historia. Intentad, pues bueno, pues tener el modo historia y todo eso para todos los maestros tenerlos al 100%. Vamos a conservar el regalo y ahora lo que vamos a hacer es entrenar y vamos a pasar ahora sí a la lección número 1, que nos va a enseñar el rompedor final. Nosotros el rompedor final ya lo tenemos, por tanto nos sale, en vez de brillante, nos sale como entachado, porque ya tenemos el rompedor final y porque esta habilidad, pues bueno, pues la verdad es que ya disponemos de ella. Mejor, pero como vamos a hacer la lista de reproducción de los maestros, pues yo creo que nos va a venir muy, muy bien el tema de la lección 1, porque va a ser increíble. Nos explican cómo funciona el rompedor final. Son unas ráfagas que son un poquito, como veis, un poquito tediosas, pero que se pueden completar, ¿eh? Bueno, si el Cyberman se me queda quieta. Perfecto. He dicho quieta, ¿eh? Hay que pillarle el truco a la habilidad. Rompedor final nos puede servir para desviar al compañero, al objetivo. Podríamos desviarlo en un combate PvP. Si alguien nos está pegando, nos está haciendo algo y queremos pegar una combinación de, pues como estáis viendo, ataques, el rompedor final iría bastante bien. ¿Veis? Rompedor final siempre mezclado con un par de golpecitos. Yo creo que iría bien porque a medida que te alejas del rompedor final, a medida que te alejas, que lo haces a más distancia, pierdes precisión. Por tanto,
Siempre es importante. ¿Veis? Siempre es importante mantener al enemigo muy cerca para esta habilidad. No es una habilidad que digas, ¡buah! ¡Qué pedazo de habilidad! Pero es algo que dices, bueno, no está mal. Como habilidad, no está mal. Vamos a intentar derrotar al enemigo con rompedor final, como hemos hecho. Podemos darle y spamear el triángulo. El rompedor final se ejecutará todo lo máximo que podamos nosotros. Además, yo creo que es una habilidad, como os digo, que os puede servir de cara al PvP. Está muy bien. Normalmente los instructores tienen entre 3 y 4 lecciones. Ahora no recuerdo muy bien, pero creo que son entre 3 y 4 lecciones. Y son lecciones bastante interesantes, bastante épicas, bastante interesantes, y que nos pueden servir muchísimo de ayuda. Vegeta nos va a decir que bla 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 bla, como siempre, nada. Simplemente hablamos, conservamos regalo, y aquí nos va a ir dando más lecciones, ¿vale? Tenemos la lección número 1, tenemos que ir haciendo cositas, tenemos que ir haciendo misiones secundarias, haciendo un montón de cosas, para que nos vaya dando, pues bueno, pues estas lecciones, que la verdad es que están bastante, bastante, bastante bien, por así decirlo, ¿no? Ahora os voy a enseñar las otras lecciones para que os quede claro qué es lo que tenéis que hacer, qué es lo que tenéis que ejecutar con Vegeta. Bien, Saiyans, una cosita muy importante que se me olvidaba para que os aparezcan las lecciones, por eso he tenido que cortar. Como veis, os voy a enseñar una cosita muy importante. Ya me he dado la lección número 2, ¿vale? Para que os salgan todas las lecciones, la barra de abajo tiene que estar en Super, ¿vale? ¿Cómo se consigue la barra de abajo? Pues bueno, para ello tenéis que completar la historia e ir a hacer las pruebas de progreso que nos ofrece el robot, ¿vale? Al ir completándolas, como ya sabéis, tenéis la prueba de progreso fácil, medio, avanzado, Kaioshin. Luego estaría la de nivel Dios, y ahí sí que nos harían, sí que nos desbloquearían las misiones de los instructores. Por si vais a algún instructor y veis que no os ha dado la misión, tenéis que haber completado la historia y hacer las pruebas de progreso. Por eso es muy importante pasarse por la Orange Star siempre que podáis, ¿vale? Vamos a la lección número 2, golpe destello con Vegeta. Este vídeo, para que quede claro, gente, lo que os digo, tenéis que darle un buen like al vídeo. Además, va a estar por fases, porque tengo cositas que explicaros en el primer entrenamiento, primer maestro, el maestro Vegeta, ¿vale? Es muy importante lo que os explico, para que os hagan las pruebas, ¿vale? Básicamente, esta habilidad crea una ráfaga aquí que explota. La vais a ver ahora, ¿veis? Está guapa, pero a ver, no tiene mucha trascendencia. No tiene mucha, mucha, mucha trascendencia. Con lo cual, esta habilidad, bueno, la tenemos en A. Podríamos haber derrotado a Nappa y podríamos haber derrotado a Raditz. Creo que estaban ahí. Hemos derrotado primero a Vegeta. No está mal para que nos den la Z. En un principio habría que derrotar a Nappa, a Raditz y luego finalmente a Vegeta, ¿vale? Esto quiero que quede claro y que os quede claro a todos vosotros. Hay que seguir para hacer las pruebas de progreso, porque si no, no os van a dar las pruebas de progreso. Como estáis viendo, se va llenando la barrita, ¿vale? Donde pone entréname, ¿vale? Se va llenando la barrita de nivel Dios, ¿vale? Cuando esté al tope, eso significará que van a desbloquearnos otra prueba de progreso, y con esa prueba de progreso podemos avanzar y seguir haciendo misiones del Gran Vegeta. Bien, Saiyans, para finalizar este vídeo, como no hemos llenado la barrita de progreso de Dios aún, y supongo que lo haremos hoy en directo, pues como somos así de guays, darle al botón de like. Vamos a tener que realizar las pruebas de progreso con Vegeta, y voy a tener que enseñaros el final con nuestro personaje Mark Yoshin, ¿vale? Tenemos 3 lecciones, una de ellas en Super. Golpe destello es la que os he enseñado. La lección número 3, ¿vale? Es destello final. Y esto es lo que nos daría Vegeta, ¿vale? En progreso super nos daría destello final. Es la última habilidad y que os quiero enseñar, porque si no, no vais a poder disfrutar de esta habilidad. Y quiero enseñarosla. Quiero que sepáis esta habilidad cómo es. Quiero que sepáis y quiero que la veáis. Y a partir de ahora, cuando tengamos el progreso super, como habéis visto abajo en la barrita, ya significará que tenemos, pues bueno, pues básicamente todo completado. Vale, destello final. Vale, perdón, es un finisher de destello final, ¿eh? Obviamente es un finisher. Me lo he comido.
Me lo he comido con el destello final. Mira, Oba Orega Mamoru. Ahora os voy a enseñar lo de la barra de progreso. Os voy a enseñar las misiones que tenéis que hacer, ¿vale? Y además hay bastantes cositas bastante interesantes en este episodio, en esta fase de Dragon Ball Xenoverse 2. Además van a haber vídeos nuevos, vídeos de cómo conseguir transformaciones, cositas. Como ya sabéis, todo aquel que le dé al botón de like, todo aquel que colabore y le dé al botón de like, ayudará a las demás personas que no saben pasarse las pruebas de progreso o los maestros aquí en el canal. Nuestra misión es ayudar a todos los Saiyans, ¿vale, gente? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, vale? Para hacer todos los maestros, recomiendo que os paséis la historia, que hagáis las pruebas de progreso y que, como veis, aquí... Esta la tenemos en Z ahora. Como veis aquí... Abajo tengáis la prueba de progreso en super con el nivel de entrenamiento al máximo, ¿vale? Se irá llenando a medida que hagáis maestros, a medida que hagáis cositas, ¿vale? Y ahora lo que os voy a enseñar son las pruebas de progreso, que son aquellas que sirven para desbloquear, pues bueno, pues todo esto en fase super y podamos hacer todos los maestros sin que nos falte ninguna misión, ¿vale? Las pruebas de progreso son un total de 6. Está el nivel Dios y luego está el nivel Super. O sea, es decir, nos quedarían dos pruebas más de progreso en el otro personaje. Que vamos a intentar hacer y vamos a intentar conseguir, ¿vale, gente? Todo esto es muy fácil, muy sencillo, es para toda la familia. Os enseñaré a completar las pruebas de progreso. Pero primero quería enseñaros los maestros. Y qué mejor que el maestro Vegeta. Además, aquí en el maestro Vegeta habéis visto a Mark Yoshin, que es el personaje que lleva aquí con nosotros desde 2016. Y Bandai, que es con quien es quien tiene que completar realmente los maestros. Saiyans, espero os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball, como siempre, aquí en el canal. Recordad seguirme en Twitch para directos de otros videojuegos, en el Instagram y en Twitter. Os dejo, nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.